Dale, ¿qué dicen mis amigos de Ita Bikers? Un saludo para toda esa bandita de Ita Bikers. Ok amigos, pues bienvenidos a un nuevo video, bandita. Miren, ahora estamos con una FT-150. Dale, miren, una FT-150. Y quise grabar porque, miren, nos las trajo el cliente esta motito. Que porque nos dice el cliente que le cambiaron balatas, pero que no agarra absolutamente nada de frenos. ¿Sale? Miren, se sume todo el pedal hasta adentro, hasta el fondo, se queda atorado, entonces no agarra nada de freno. Miren, ¿sale mis amigos? Miren, sí se ve, ¿no? Miren. Y me dice el cliente, oye Mauri, lo que pasa es que le cambiaron apenas las balatas y pues no agarra nada y mira, se queda aquí adentro. Y le dije, a ver, ¿se las cambiaron o se las cambiaste? Porque si se las cambiaron, lógico que tuvo que ser alguien que sabía. ¿Y cómo te lo va a dejar así? No, pues la verdad yo se las cambié. Ah, bueno, pues entonces eso es otra cosa. Bueno, entonces miren mis amigos, entonces ahorita, primer paso, pues ya quité, miren, si se dan cuenta, quité lo que es este tornillito de aquí del eje que agarra la horquilla. Es un dado de 17 milímetros para quitar este. Sale, les digo las medidas por si ustedes hacen todo esto. Igual, para que sepan. 17 milímetros y los tornillitos de aquí son una llave 12. ¿Sale? Estos. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Porque yo la verdad, sinceramente, voy a quitar el escape para poder trabajar bien aquí todo. Ponerle el resorte que le hace falta al pedal de freno. Porque si no se quita el escape, pues es muy laborioso, muy complicado poner el resorte. ¿Sale? Ahí vemos que miren, no tiene nada de resorte, por eso se queda aquí atorado esto. ¿Ya vieron amigos? Miren, por eso se queda así atorado. Porque pues no traen el resorte, no regresa. Y nos dice el amigo pues que le cambió las balatas. Vamos a ver por qué cambió balatas y no enfrena nada. Ahorita vamos a tener igual que quitar la llanta, todo, pero primero voy a quitar el escape, ¿sale? Entonces, pues, así iniciamos con este bonito video, mis amigos. A ver por qué no enfrena mi moto, ¿sale? A ver por qué no enfrena esta motito, ¿sale, mis amigos? Bueno, pues, continuamos. Regresamos, amigos. Pues, así iniciamos. Sale, amigos, continuamos. Sale, miren, mis amigos. Pues, ya estamos quitando esto. Ya quité la tuerquita de aquí del eje. Esto, miren, ya salió esto, mis amigos. ¿Sí se ve ahí? Sí, sí, ¿verdad, amigos? Ahora vamos a quitar esto para poder arreglar bien. O sea, yo hago todo esto, mis amigos, para pues poder ahorita ajustar bien la leva, ver las balatas, todo, ¿no? Esto está bien durísimo. Ese tornillo, mis amigos, está bien feo esto. Ahí está. Vamos a quitar este. Dale. Ahí está. Sale, si se dan cuenta, mis amigos, miren, pues ya quitamos todo el escape. Ya todo bien padre. Miren, amigos. No manchen. Miren amigos, estas balatas en primera no están nuevas, nos cotorrió este cuate que se las cambiaron. Esto está pero súper gastado. Ya estas balatas ni tienen, traen casi pastas y ya están bien feas, Aquí nos cotorrió el amigo que según se las cambiaron, no manchen. Ahora, ¿por qué dicen eso? Aquí de este lado. Vamos a ver todo esto. Aquí está bien todo esto. Dale mis amigos. Vámonos a esto. Es lo importante. Esto es lo importante, mis amigos. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a cambiar estas balatas porque están bien feas, Estas balatas no están nuevas, ya ni traen casi pastas, ya están bien rayadas. Miren, no sé si se dan cuenta, bien desgastadas aquí con unos surcotes. ¡Van! Y ahorita lo que vamos a hacer, pues vamos a darle una buena lavadita a esto. Voy a desarmar todo lo que es esta leva, engrasar y lavar bien padrísimo todo esto. ¿Sale, mis amigos? Miren, si se dan cuenta, igual aquí, miren, se queda esto atorado porque no trae el resorte. Y ahorita vamos a ponerle el resorte indicado. Todo eso, permítanme, amigos, porque me hablan. Permítanme.
Miren, amigos, igual lo que estoy viendo igual aquí, que este tornillito no es el que va aquí, ¿eh? Este tornillo no es el indicado. Y esto pues no es correcto, porque miren cómo se ve aquí todo esto. Entonces, en primer esto no aprieta. El tornillo, miren, está bien delgadísimo. Está súper delgado esto. Y entonces lo que voy a hacer, voy a quitar ahorita todo esto. ¿Sale? Vamos a ponerle el tornillo adecuado, el indicado. Y por ahí pues vamos a lavar todo esto. Déjenme hacer esto. ¿Cómo se lava, amigos? Pues con gasolina, bien padrísimo. La leva se lava bien padrísima con gasolina y después se le echa luego aquí grasita, se vuelve a poner y ya, ¿sale? Y ponemos el tornillo correcto, ponemos balatas nuevas y ponemos el resortito aquí y con eso queda. Ah, igual otra cosa, miren, estoy viendo aquí que esta varilla está mal. Le pusieron aquí un alambrito, miren, hasta está chispado esto. Está bien mal aquí todo esto, ahorita le voy a arreglar bien padrísimo todo eso. ¿Sale? Entonces déjenme hacer eso, amigos, y regreso, ¿sale? Pues continuamos. Pss, pss. Dale, miren, mis amigos, pues ya lavamos. Ya el portabalatas. Ya lo armamos, ya lo lavamos, amigos. Ya le dimos buena lavadita. Igual aquí a la levita, alejito de la leva. Vamos a echarle tantita grasa. ¿Sale, amigos? Esto es para que tenga un buen funcionamiento y quede bien padrísimo. Échenle grasita, aire. ¿Sale? Es grasita de la... grasita normal para valeros, amigos. ¿Sale? Ahora lo que vamos a hacer... pues miren, vamos a poner esto aquí. ¿Sale, aire? Ya queda bien padre. Bien lavadito, bien padre. Ahora vamos a poner las balatitas. Y aquí las tenemos igual, miren. Vamos a ponerle unas balatitas de pasta verde. Que estas balatitas, la verdad, son muy buenas. Vamos a ponerlas. Nada más que me va a costar un poquito de trabajo. Nah, es fácil, ¿no, amigos? Sí, miren, es fácil. Ahí está, miren. De bolón ping-pong, ¿sale? Miren, ¿ya vieron? Así, amigos, de fácil, ¿ya vieron? Entonces le vamos a decir al amigo que no nos cotorree. ¿Ya ves? Nada más nos cotorreas. Nos dijiste que le acababan de poner balatas y ni es cierto. Entonces, a ver, ahí están, miran, ya balatitas bonitas, nuevas, de pasta verde, ¿sale? La pasta verde es muy buena, amigos. Tarda más en cristalizarse, no rechinan, te duran más, ¿sale? Ahora vamos a poner la leva más o menos a esta dirección. Siempre esto tiene que estar derecho y esto tiene que estar así, ¿sale? ¿Sí se ve? Sí. Miren, amigos, esto tiene que estar derecho, esto derechito, con la leva igual aquí derechita. Así básense siempre. Yo la voy a abrir un poquito más. Ahí, ahí está perfecto. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron, mis amigos? Así tiene que quedar. Esto derecho con este derecho, así, ¿sale? Pero yo la puse un poquito más abiertita para que quede bien padrísima. Ahora vamos a ponerle el tornillito que le hace falta. El tornillito. A ver, ya ahí me pasé. Así tiene que estar derecha. Vamos a abrirla tantito más. Ahí está. Ahí queda, ¿no? Ahí está. Ahora vamos por el tornillito, espérenme. Miren, amigos, tengo ya este tornillito. Este es el que lleva. Este es el que lleva. ¿Sale? Miren, vamos a ponerlo. Vamos a ponerla. Le ponemos una rondanita. Ponemos aquí una rondanita. Ahí está. Tiene que estar mero en medio eso, ¿eh? ¿Sí se ve, amigos? Sí. Tiene que estar mero en medio. Ahí, para que lo puedan meter. Miren. Y ahí queda. Le vamos a poner la otra rondanita. Y la tuerquita. La tuerquita con ronada integrada. ¿Vale? Y miren. Y ahora sí. Queda perfecto. Ahora con una llavecita 10. Pues vamos a apretar la tuerquita. ¿Sale, mis amigos? Y así de fácil, mis amigos de Itabikers. Ahí está. ¿Qué pasó, Canelito? Miren, ya nos visitó el Canelito. ¿Qué pasó? ¿Qué andas haciendo, Canelito? ¿A dónde andas? Siempre de vago, ¿verdad?
Ahí anda el canelito, mis amigos de Itabaikers. ¿Qué pasó, mi canelito bonito? Mira, andas bien pinche ya madreado. Bien peleonero que ya se hizo, ¿verdad? Vente para acá tantito, espérame. Es que siempre él me ayuda a arreglar aquí las motitas, ¿verdad? Tal, entonces ahí ya quedó, ya quedó. Déjenmela ahora poner ahí, amigos. ¿Sale? Vamos a ponerla aquí a la llantita. Armamos. ¿Sale? Déjenme ponerla bien. Y armamos y le ponemos esto, ¿no? Arreglamos bien aquí esto. Y déjenme ponerla. Espérenme, amigos, espérenme. Dale, mis amigos de Itabaikers, miren, pues ya quedó esta motito, ya se le puso el escape, ya armamos bien, miren, amigos, pues ya, miren, déjenles muestro, miren cómo ya quedó, miren, se le puso, qué fue lo que se le hizo, mis amigos, se le puso bien su resorte, el resortito, le acomodamos bien su varilla, ahí está, miren, bien padrísimo, miren, lavamos todo el portabalatas, le dimos su... le dimos aquí su lavadita a la leva, todo lo que fue su servicio, su lavadita, su engrasada, se pusieron balatas nuevas y ya quedó, mis amigos. Si ¿Sí recuerdan cómo nos las trajeron, ¿no? Que esto se iba hasta abajo y no frenaba nada, y según le habían cambiado balatas nuevas, pero ustedes vieron que no era verdad, o tal vez sí le cambiaron balatas nuevas, pero hace como unos 6, 7 meses, mis amigos, ¿no? Sale, mis amigos, pues ya miren, ya quedó, balatas nuevas, leva, servicito, todo lavadito, engrasado, resorte, todo, bien padrísimo. ¿Sale, mis amigos? Bueno, entonces, conclusión, amigos, ¿cuál fue aquí la conclusión de que no enfrenaba nada y esto sí iba hasta adentro y no agarraba nada de frenos? ¿Qué fue? Primero que nada, resorte, primer paso. Segundo paso, la leva estaba súper abierta y ya no traía balatas, ya las balatas bien desgastadas, bien talladas de un lado, no sé por qué, ¿sale? Entonces le pusieron balatas nuevas y la leva se le hizo su servicio y la abrimos un poquito más porque estaba igual muy cerrada. Pues miren, amigos, ya quedó, ¿sale? Pues me parece que de mi parte sería todo, mis amigos de Itabaikers. Esperemos si les haya gustado, me hayan entendido y haya sido de su agrado, ¿sale? ¿Sale, mis amigos de Itabaikers? Pues nos vemos en el próximo video. Bye. Hasta luego, mis amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Un saludo para toda esa bandita de Itabaikers. Bye, amigos. Hasta luego.